Salud, salud, salud. Checo. Buenas noches, buenas noches. Paquito, gracias. Nos vemos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando en la feria? Nos vemos, Checo. Perdón. ¿Cómo se la están pasando? Bien, bien, bien. Órale. Saludos, saludos. Ya ni de despedir de Checo. Esos niños se atravesaron. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Saludos para todos. Hola, Noelia. Ahorita vamos a ir. Estamos echándonos un taquito, pero aprovechamos para saludar a cada uno de ustedes. Les cuento que las carreras estuvieron súper, súper buenas. Súper, súper padre las carreras. Y ya el video más al rato o mañana. Mañana, mañana el video en YouTube. No pudimos transmitir porque de verdad que estuvimos ocupados, Como estábamos tratando de hacer todo lo mejor posible y manejar todo bien, 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 bien. Pues sí, la verdad sí me puse ocupado y decidí que mejor no se grabara en vivo porque pues nos iba a quitar tiempo y teníamos que estar bien, bien concentrados en lo que estábamos haciendo. Así es que el video completo de las carreras de Bicicross, al rato o mañana, mañana en YouTube. Noé Estudio Neón en YouTube, como ya todos saben, ahí van a poder el video completo, lo grabamos todo, todo, todo. Y pues no lo pudimos transmitir, así es que mil disculpas, porque de verdad que sí estuvimos ocupados. Estamos en la feria del barrio de San José 2023, así es que un saludo cordial para cada uno de ustedes. A ver, Tem, Ana. Estamos cenando y empezamos a grabar porque queremos ir a dar la vuelta también con Noelia. La vamos a llevar a los jueguitos, a los caballitos. La vamos a llevar a dar una que otra vuelta por ahí. Saludos, amigos Santos, licores artesanales, Los Santos, saludos, muy buenas noches, saludos para todos ustedes. Oscar, saludos, ¿cómo estás? Buenas noches, saludamos ya desde aquí. ¿Qué, hija? Ahorita vemos, sí. Ya te subiste a dos. Y bueno, el saludo cordial para cada uno de ustedes. Ya estamos grabando desde aquí, desde la esquina de la calle Cerdán. La calle Cerdán, esquina con Vázquez. Aquí es donde está mero justo la iglesia. Aquí estamos ya grabándoles un rato para ustedes. Antonio Ortega, saludos, ¿cómo estás? Pura fiesta, pura fiesta. Luis Rodríguez, saludos, amigo. Hasta Seattle, Washington. Saludos, amigo, muy buenas noches. Saludos para cada uno de ustedes, todos los que nos mandan saludos. Hugo Medina, amigo Hugo Medina, muy buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, Víctor, Vico, saludos para cada uno de ustedes. Si se me pasan sus saludos o algo, por favor vuelvan a mandar su mensaje, su saludo. De repente tengo que ver dónde estoy grabando o algo, por eso es que no los menciono, pero ustedes saben que me gusta saludarlos. Los Santos, claro que sí, va a ser un placer poder estar degustando tu mezcal. Mariela, saludos, ¿cómo estás? Saludos para la familia Garzón. Saludos cordiales, ya estamos aquí haciéndoles una pequeña transmisión en vivo para todos desde aquí, desde el barrio de San José. Ahorita vamos a caminar, vamos a ir por los puestos, como ya saben, como es costumbre, caminamos de aquí para allá. Entonces, vuelvo y repito, amigos, si no leo el mensaje, el comentario, por favor, vuelvo a lo hacer. Lo que pasa que ando viendo, de repente alzo la vista para ver, pues, X cosa, ¿no? Incluso caminar, pero sí, siempre al pendiente de sus comentarios y de sus mensajes para todos ustedes leyéndolos, porque siempre es un placer. Paco, saludos, amigo Paco, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos hasta California. Saludos para Mateo Reyes. Saludos cordiales para él, claro que sí, ya estamos aquí
en la fiesta de San José. Ahorita vamos a ir a ver los matachines en un rato más. En un rato más vamos a ir a ver los matachines. Vamos a dar una vuelta por ahí, vamos a caminar. Noel se quiere volver a subir a otros dos juegos. Y vamos a recorrer un poquito de la feria. De la feria de aquí de San José. ¿Qué onda, hija? Casi nos vamos. ¿Ya casi nos vamos? Muy bien. Ya casi nos vamos, ya casi nos vamos. Lo que ustedes escuchan atrás de nosotros es lo que suena aquí. Se están midiendo fuerza los muchachos. Saludos, Leti. ¿Cómo estás, Leti? Saludos, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Te estuvimos esperando. Juan Carlos, te estuvimos esperando. No llegaste a las carreras, a las bicicross. Saludos, amigo Juan Carlos. Saludos para todos. Lo que ustedes oyen son los chavos que están midiendo sus fuerzas. Asunción, saludos. Para Serafín Estrada, el saludo cordial, claro que sí. Un saludo cordial para el señor Serafín. Gracias, gracias, buenas noches. Miren, lo que se escucha es esto. Esto es lo que se escucha. Están aquí los trancazos midiendo su fuerza. Midiendo la fuerza los chavos aquí. Vamos a caminar. ¿Para dónde vamos? No, porque acabaste de comer. A otro, no, a Noelia, acabaste de comer. Estamos aquí desde el barrio de San José. Miren allá cómo se ve la iglesia. Ahorita vamos a tomar la iglesia. Le voy a ir a dejar a mi mamá y ahorita regresamos. Entonces, ajá. Vente, vale. Vamos a dejarle ya lo mínimo. Bueno, amigos, vamos a caminar sobre la Cerdán, ¿qué les parece? Y luego volvemos a bajar. Estamos aquí sobre la iglesia, miren. La iglesia llena de cables, increíble, cuantísimo cable hay. Alejandro, saludos, amigo. Para la familia Chávez, Chávez Molina, claro que sí, el saludo cordial. Saludos, Juan Ramírez, ¿cómo está, amigo Juan? Sí, yo sé, amigo, y es que es sábado, pues. Pero bueno, el saludo cordial para todos ustedes, ya en un rato más los matachines. Entonces, quiero saludarlos a todos desde aquí, desde Aquiles Cerdán y Vázquez. Así es como se está viviendo la fiesta patronal de San José Obrero, Patriarca, señor San José. Saludo cordial para cada uno de ustedes. Hay mucha gente, les cuento, bastante gente. Mañana el paseo de los matachines y se cierra. Saludos, ¿cómo están? Buenas noches. La calle Cerdán está repleta de gente. No sé si quieran que caminemos un poco sobre la Cerdán. Nos quedamos otro ratito aquí viendo los cuatro puntos cardinales mejor. Saludos, Javi. Buenas noches, Javi. Perdón. Javi, buenas noches. Saludos para todos. Ahorita hay una exposición ahí de unas pinturas. Están muy padres. Ahorita las vamos a ver. Saludos, Leo. Un gusto saludarte, amigo. Sonido Imperio. Mucho gusto, amigo. Saludos, 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 saludos. Estamos aquí en la calle principal de Aquiles Cerdán y la calle Vázquez, donde fluye toda la gente, donde fluye todas las personas. Los que van a cenar, los que van a ver los matachines, los que van a ir a ver los juegos mecánicos, los que andan de aquí para allá. Saludos, Anita, ¿dónde estás, Anita? Necesito que me ayudes a voltear las fotos, Anita. ¿Dónde estás, Ana Clara? Flor de Otoño, saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Eiko, buenas noches, saludos para cada uno de ustedes. Estamos aquí en la calle Cerdán, en la mera esquina con Vázquez. Ya vamos a ver porque ya en unos instantes, si no es que ya los matachines ya están. Pero mientras aquí un poco de las calles, de la gente, cómo fluye, cómo va y viene. Saludos, Estrada, para Humberto, claro que sí, para Humberto Barbosa. Claro que sí, pues mañana es su cumpleaños. Anita, ¿dónde andas? Vente para acá. Necesito que me ayudes de aquí, de aquí nos vamos a trabajar porque tenemos que voltear todas las fotografías y hacer los videos de las carreras de bicicross. Luis, saludos. Juan,
Ahí anda, del otro lado, ahí aquí también un matachín aquí. Otro matachín más para el baile de esta noche. Y bueno, aquí lo seguimos saludando a cada uno de ustedes. Llevan un payasito para allá. Amigo Ton Silva, saludos, buenas noches. Desde aquí, desde el barrio de San José, los saludamos. Estamos mero en la calle Cerdán. Mero justo en la calle Cerdán con Vázquez. Aquí estamos para que ustedes vean cómo fluye la gente y todo esto. Vamos a caminar un poquito hacia aquel lado y luego ya nos regresamos. ¿Qué les parece? Vamos a caminar sobre la Vázquez y la calle Cerdán. Ya saben, muchos puestos, por comida no se para. Bastantes personas que están aquí hoy, esta noche, 18 de marzo del 2023, en la fiesta en honor a San José. San José Obrero, patrono de los obreros, de los carpinteros. Aquí vemos las famosas canicas de Doña More. Años Doña More en las canicas. De verdad que es un gusto poderla saludar. Tiene tiempo que habíamos platicado con ella. Hay sus hijos, nuestra amiga Rosy. Las canicas, un juego que todavía permanece en el gusto de chicos y grandes. Allá vemos a nuestra amiga Rosy más allá en el juego de las canicas. Vamos a saludar a Doña More. Más de 50 años en las canicas, El otro día nos platicaba más de 50 años en las canicas y la vamos a saludar. Doña More, ¿cómo está? Buenas noches. Un gusto saludarla, Siempre es un gusto saludarla y verla por aquí. San José, con sus matachines. Un gusto saludarla, Vamos a andar por aquí, ahorita nos vemos. No nos despedimos, Ahorita nos vemos, no nos despedimos, mi amor. Vamos a andar por aquí. Rosy, un gusto saludarte. Vamos a andar por aquí, Vamos a andar por aquí. Ya te estaba yo grabando desde hace un rato, ¿no te diste cuenta? Gracias. Vamos a caminar, amigos. Seguimos aquí en el barrio de San José. Saludos. Lupita, ¿cómo estás? Claro, Doña More. Imagínense, más de 50 años nos platicaba el otro día. Muchísimos años en esto de las canicas. Un gusto poderla saludar. Paco Ojeda, saludos. Paco le manda saludos. Paco, su sobrino Paco le manda saludos. La estaba viendo. Gracias. Ahorita nos vemos, vamos a caminar por aquí. De verdad que un gusto saludar a Doña More, siempre excelente persona. Con su puesto de las canicas, más de 50 años, imagínense. Qué padre, qué bonito esto, tradiciones mexicana, los juegos familiares de las ferias que nunca faltan en todas las ferias del barrio. Vamos a saludar a Doña Kitty. Doña Kitty, buenas noches, saludos cordiales. Ya la estaba yo grabando desde hace un rato, no es que no se había dado cuenta, No se había dado cuenta que ya la estábamos grabando. Claro, saludos Miriam, buenas noches. Sí, ya está en la tarima Monarquía. Saluditos Morenita, buenas noches. Adela, amiga Adela, ¿cómo estás? Buenas noches. Saludos para todos ustedes. Miren, para que se les antojen unas riquísimas chalupas. Ay, perdón. Le manda saludos a la señora Gloria. Gracias. Ahorita nos vemos. Vamos a andar por aquí. Bueno, vamos a continuar, amigos. Estamos en el barrio de San José. Rosy, saludos, Roxy. Buenas noches. Mucha gente aquí. La gente de México pues está acostumbrada a cenar. Está acostumbrada a echarse unos taquitos, unas chalupitas,
de todo un poco, unos taquitos de suadero. Vamos a caminar sobre esta calle, seguimos aquí con la Vázquez y vamos a tratar de evitar los brincolines. Los brincolines siempre tienen mucha música muy popular. Que Dorita, buenas noches, saludos, buenas noches, hola, buenas noches, saludos, buenas noches, buen provecho, ¿cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Buen provechito, los dejo que cenen. Saludos. Saludos. Buenas noches, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Ya? Sale, vámonos por aquí. Vamos a continuar, seguimos aquí. Miren, aquí hay unos taquitos de unos taquitos al pastor muy, muy sabrosos. Y aquí los juegos mecánicos, perdón, los juegos eléctricos, los futbolitos y todo lo demás. Ramiro, Ramiro, saludos y felicidades, Ramiro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Lo malo que por aquí hay mucha música, mucha música comercial, que de repente pues es un problema. Vamos a tratar de evitar toda esta música. Buenas noches, saludos, buenas noches. La familia Labra. Buenas noches, buenas noches. Allá está Toño. Vámonos de este lado. Saludos para los de la Corona. Vamos a ver cómo se va a poner este partido de fútbol. Vamos a ver. Interesante. Vamos a ver quién nos mandó estrellas. Jorge, saludos amigo Jorge. ¿Quién nos mandó estrellas? ¿Quién nos mandó? Emi, ¿cómo estás? Buenas noches. Jorge Pérez, muchas gracias, Jorge Pérez, saludos cordiales para ti. Te agradecemos que nos mandes unas estrellas. Todo esto es para un refresquito. Gracias, gracias, gracias. Gracias, amigo Jorge, te agradecemos. Te agradecemos bastante. Mientras aquí seguimos con las tomas, va a haber un partido de hockey de aire entre dos chiquitinas, las gemelas. Gol, ya metió gol. Son gemelas, ¿verdad? Para igualitas, miren, igualitas. Son gemelas, ¿verdad? Decía yo, ¿cómo se pasó del otro lado tan rápido? Eso, ahí vemos al chino jugando un futbolito. Saludos, Berito, buenas noches, ¿cómo están? ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale o no se vale? ¿Se vale o no se vale? Ya le ganaron, que pague la cena. El que pierda, que pague la cena. Por acá, vamos a continuar. Aquí tenemos otro partidazo de fútbol entre las Águilas del América y las Chivas. Eso, brincó la pelota. Saludos amigos para todos, buenas noches. Nos encontramos en la Feria de San José. Gracias por las personas que... Amigos, si de repente se me pasa darles un saludo o leer su comentario, por favor, vuélvanlo a hacer. De verdad que me gusta mucho saludarlos, me gusta mucho mandarles mensajes, leer sus mensajes, pero a veces tengo que voltear a ver. Y si no los veo, por favor, vuélvanlos a poner. De verdad que ustedes saben que siempre me ha gustado agradecerles. Siempre, siempre saludo a cada uno de ustedes. A veces se me pasa, pero bueno, ustedes tienen que entender un poquito. Pero saben que soy una persona agradecida. Trato de ser lo más agradecida posible. Si se me pasa leer un mensaje, un comentario, por favor, vuélvanlo a poner. Vuélvanlo a poner porque de verdad que sí me interesa. Y el agradecimiento. Ahora vámonos del otro lado. Ahora vámonos hacia Carolita, saludos Carolita, vámonos hacia allá. Araceli Jiménez, Araceli, saludos Araceli, ¿cómo estás? Buenas noches. Quiero pedir mil disculpas porque no pudimos transmitir las carreras de bicicross. De verdad que estábamos ocupados. Créannos, estábamos bastante, bastante ocupados y no pudimos transmitir, pero lo grabamos hoy en la noche o mañana. Ya van a tener el video de las bicicletas. De verdad que estuvo bien padre, estuvo muy bueno, buenas emociones, pero no pudimos transmitirlo en vivo. De verdad que mil disculpas,
Mil disculpas, pero mañana, a más tardar después del mediodía, ya el video tiene que estar en YouTube para que lo puedan disfrutar. Todos amigos que tienen sus pantallotas, en Facebook se ve bien y todo lo que quieran, pero pues en YouTube es mucho mejor porque la calidad es más alta. Así es que el saludo para todos. Y ya, de verdad que... mil disculpas. Avi, saludos Avi, gracias. Rayito, buenas noches. Avi, Gaby. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hasta que la encuentro, que anda aquí por el barrio. ¿Cómo estás? Lo estuve esperando en las carreras. ¿Qué pasó? No llegó, doña Chelo. Sí, pero ya mañana está el video. ¿Sale? Un gusto saludarla. La esposa del señor Oscar, Bicicletas El Ratón. Le agradezco bastante su apoyo. De verdad que fue muy bueno porque pues tratamos de darle lo mejor a los chavos, a lo mejor para que le echaran ganas. Y usted sabe cómo es esto, ¿no? Alegres, contentos, todos estuvieron. Mañana el video completo en YouTube, ¿sale? Les agradezco bastante, de verdad. Paso a saludar al señor Oscar en estos días para volver a darle mi agradecimiento. Gracias, don Echele. Que la pasen bien. Hasta luego. Sí, amigos, ella es doña Chelly, la esposa de don Oscar, de Bicicletas El Ratón. Y aquí la familia sigue cenando, miren, ya van como 10 órdenes, ¿no? buen provecho. Alicia, saludos Alicia, buenas noches. Rayito, prima, buenas noches. Corazón Gali, saluditos. Betsa, sí, ya nos vamos para allá, buenas noches, ya nos vamos para allá donde están los matachines, vámonos para allá. Gali, te agradezco, Gali, gracias por las estrellas, de verdad, te agradezco bastante. Vámonos a los matachines, ¿sale? Vámonos a los matachines. Madre, buenas noches, ¿cómo está? Saludos, madre, buenas noches. La madre es la encargada de los niños del catecismo, que nos pone a los niños, como tal vez los papás lo deberíamos de hacer, pero agradecimiento. ¿De Noelia? Sí, madre, un gusto saludarla, Ayer la vi. Allá. Gracias, madre, por todo lo que hace. Dios la bendiga, madre. Buenas noches. Que pasen bien, Buenas noches. Gracias, buenas noches. Amigos, de verdad que es una excelente maestra. Buenas noches, ¿cómo estás? Saludos. Salucita. Es una excelente madre. Les está enseñando a los niños chiquititos el catecismo, el Padre Nuestro, a persinarse, los principios del catecismo. Ella es la madre la que estaba en la Teresita Martín y da catecismo los sábados en San José. Bueno, seguimos saludando, vamos a ver quién más está por ahí. Alejandra, saludos. Vámonos ya, ya han de estar los matachines ya. Vámonos por allá. Arthur, saludos. ¿No se escucha Arthur? A ver, por favor, alguien más me dice si no se escucha. No creo. Ha de ser tu audio. Chécate. Chéquense el audio, por favor, si no se escucha. Ahorita nos vemos, Rosy. Buenas noches. Ahorita nos vemos. Vamos para grabar los matachines. Un gusto. Madre, buenas noches, madre. Nos vemos. Leti, saludos, Leti. ¿Cómo estás? Alejandra, saluditos. Ya vámonos a ver los matachines. Parece que ya están. Hernán, saludos, buenas noches, ¿cómo estás? Saludos, un saludote, saludos para todos ustedes, buenas noches. Ya están los matachines, vámonos para allá, quería, van a bailar bastante, por eso aprovechaba yo para que ustedes vieran un poco de los puestos, vieran la gente, ¿no? Entonces, vamos a aprovechar y nos vamos encarrilando para allá. Vamos a ver quién más está por allá.
A ver si ya está. Saludos para la banda. Vamos a ver si ya están por allá. Vamos a ver si están por ahí y si ya están los matachines. Pareciera que ya. Vamos a ver, vamos a acomodarnos por ahí. Saludos para DJ Frank. Saludos para DJ Frank. Y vamos a alejarnos de aquí, vamos a alejarnos porque la música nos tumba el video. Miren. Esta música comercial nos da problemas. Esta música comercial nos da muchos problemas, pero vamos a grabar tantito rápido. Vamos a grabar tantito rápido los matachines aquí porque nos vamos. Este es un problema, la música, este es un problema. Vámonos para allá. Vámonos de aquí. Permiso. Ya están los matachines. No, están los tiliches todavía. Están los famosos tiliches. Sí, están. Jaime, ¿cómo estamos? Saludos, Jaime. Buenas noches. Vente. Muchísima gente. Están bailando los tiliches. Todavía no salen los matachines. Miren cuantísima gente hay. No sé si quieren que nos esperemos. Alcanzo tantito, porfa. No han salido los matachines, ¿verdad? No. César, saludos hasta Atlantic. El matachindrónomo está relleno, está repleto de gente. Están bailando los tiliches de la Mixteca y los diablos. Vamos a acomodarnos. ¿Quieren que nos quedemos aquí o nos vamos un poco más a los juegos? ¿Qué ustedes dicen? ¿Nos quedamos aquí o ya nos acomodamos para que vean los matachines? Lo que ustedes digan. A ver, como siempre, el primero que nos comente, por ahí nos vamos. Rogelio, no hubo jaripeo. Gracias, amigo César. Claro que sí, estamos hablando con el presidente municipal porque el 23 de julio vamos a volverlas a hacer y mucho más en grande. Ya vienen los matachines, vamos a acomodarnos, yo creo. Ahora sí, ya vamos con los matachines. Saludos, Abascal, buenas noches. Bueno, vamos a acomodarnos, vámonos para allá al palco, gracias. Ahorita los saludo, espérame. Ya tenemos instrucciones, por favor, a que nos vengan a decir ellos mismos hasta acá. Por favor, Flaco, ya no nos digas nada desde allá abajo. Nos estás haciendo perder la actuación aquí de todos. Por favor. Flaco. Ya lléveselo a su casa a dormir. Ay, Flaco. Bueno, vamos allá con los matachines, señor. Le recordamos, por favor, para atrás. Hágale cancha aquí a los matachines para bailar. Ahí está una cinta amarilla que es el límite. Pero bueno, ojalá que la respeten esta noche, ¿no? Anoche no la respetaron y pues da tristeza que le estamos dando las instrucciones. Ya sé que las drogas están al 100% y que les afectan a la cabeza a muchos jóvenes, pero por favor obedezcan, ¿no? ¿Vale? Denle chance a los matachines para que no se les reduzca el campo de bailar, que no se cierre el círculo. Para que respeten también a los que están en las gradas. Saludos, amiga Irma. Saludos para todos. Ya estamos aquí en los matachines. Buenas noches. ¿Cómo están? Saludos. Hola. ¿Cómo se la están pasando? Para atrás, por favor, un poco más para atrás. A los lados también, mira, a los lados ya tenemos. Amigos, si no leo sus mensajes, por favor, vuélvanos a poner, porque tengo que tener cuidado donde camino. Ustedes saben, no es otra cosa. No es otra cosa más que eso. Horas extras por ahí. Si nos ayudan muy pesado todo. A compartir el video, se los agradecemos. Este matachín es nuevo, este nuevo. Bueno, no parece de San José. La charcheta. Saluditos a todos los que ya están. Alexandra, saludos. Estudio León está con nosotros también. Y fue un éxito las carreras de bicicross hoy con Noé Estudio León. Muchas felicidades. Pasamos por ahí después del paseo y estaban en todo su esplendor las carreras, ¿sale? Pues ya estamos con los matachines, únicamente les pedimos que no cierren el espacio, no cierren el círculo,
los baños no se hagan, no se hagan del baño afuera de los baños, por favor. Por ahí anda la, también la policía, ¿verdad? Anoche mojaron como a tres de los que estaban en las gradas. Amigos, que no se hagan, si nos no ayudan se a compartir baños, el video, favor, se los agradezco, también, ¿vale? ¿Ok? Vamos bien, aquí, ya estamos con los matachines. Saludos para cada uno de ustedes. Saludos. El del templo de San José con los matachines. César. César. El barrio. Y bueno, gracias. Salúdame, pues, César. También hoy ¿cómo estás? Allá los matachines, a todas las familias que han vestido este año los matachines. Mañana tendremos. Saludos, muchachos. Premiación, habrá una premiación por parte de la licenciada Diana Ramos. A los de la Benito, el saludo, ahí está. Ella ha elegido a tres matachines para premiarlos con unas esculturas en miniatura de los matachines del barrio San José, esta premiación. Así es que, amigos, saludos cordiales. Ya estamos aquí en los matachines. Ya estamos en los matachines. Qué gusto saludarlos desde el barrio de San José. No se cierre el círculo para que los matachines Jackie, puedan saludos. Bailar con mucho espacio. Gracias, compadre, y gracias por los que están allá. Gracias por los que nos están mandando estrellas. De verdad que se los agradezco. Vámonos de corazón. Con la banda caleña de los matachines. Gracias, que gracias, aplauso, gracias. Que venga el aplauso, que venga el entusiasmo, los gritos, la bulla, y vámonos con la música. Banda caleña, banda caleña, banda caleña esta noche. Ahí está la banda, señores. Ahí está la banda sonando lo que nos pone la piel chinita. Saludos cordiales desde el barrio de San José, en Huajuapan de León, Oaxaca. Allá vemos a la madre voladora, ¿cómo se llama? La novicia voladora. Se luce la gente vistiendo los matachines. Si no leo sus mensajes, sus comentarios, por favor, vuélvalos a poner, por favor. ¡Eso! ¿Y cómo suena la banda de los matachines? ¿Cómo está? ¡Gusto, saludos! ¡Huepa! Ahorita nos vamos a cargar un matachín, chingado. ¡Eso, Rami! Esto es el barrio de San José y sus matachines. Por favor, si me ayudan a compartir el video, se los agradezco. Para ustedes mis videos, señores, para ustedes. Gracias, gracias por estar con Noé Estudio Neón. Bonnie, ¿qué horas son? No veo, no sé qué horas son. Como una hora y media. Claro que sí, Araceli, buena idea, tremenda idea. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡El Diablo Mayor! ¿Dónde anda? ¿Dónde anda? ¡No, no! ¡Hasta ahí está! ¡No! ¡Está el clon! ¡Está el clon! ¡Ahorita, ahorita, ahorita te digo! ¡Parece que lo tienen en una exposición! ¡Está nada más el clon! ¡Lo voy a tener que señalar! ¡Ahorita te digo cuál es el clon! ¡Esta! ¡Esto! ¡Saludos, saludos, saludos! ¡Esto es el matachines del barrio de San José! ¡Recuerden, los matachines son de Huajuapan! Están en el barrio, ya salió el mayor, ya está salió el mayor. Ese es el Diablo Mayor, ese que acaba de salir. Ese es el Diablo Mayor, ese. Lo que es estar joven, ¿no? Yo en mis tiempos los cargaba varias canciones. Ahora no le aguanto ni media. Este, por ejemplo, este pesa un montón. Es de los más pesados, este. ¡Huepa!
matachines son de Huajuapan. Los más populares son del barrio de San José. Pero los matachines son de Huajuapan. Hay que meterle más promoción a los matachines. Claro, Connie, claro que sí. Vente, 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 vente. Ahorita me voy a cargar uno, ya me dieron ganas. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Qué anda, borracho? ¿Quién es? ¿Carlos? Carlos, Carlos. Eso es su amigo Carlos Aranueva. ¡Upa, yupa, 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 papá! ¡Esta es la novicia voladora! ¡La novicia voladora, Fito! ¡Bailas bien, eh! ¡Ey, ey! ¡Ya te vimos, ya te vimos! ¡Y a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta, a la vuelta! ¡Échale bonito! ¡Este es el Diablo Mayor! ¡Este es el Diablo Mayor, señores! ¡Saludos, Moisés! ¡Se atoró! ¡Cuidado! ¡Puro chirundo! ¡Saludos a la colonia del Calvario! ¡Claro que sí! ¡Matachines!
Aquí en el barrio de San José con sus matachines. Hoy es el 18 de marzo, segundo día de matachines. La vuelta. Claro que sí, el saludo para Andrés Martínez. Okay. Eso, Víctor Pozo, saludos cordiales, Víctor. Eso, para los Diablos de la Mixteca, el saludo. ¡Epa! ¿Cómo dice? Esta es la fiesta de San José y sus matachines. Si nos ayudan a compartir el video, se los agradecemos. Las chicas también cargan matachines. Esto es el barrio de San José y sus matachines. Ahí está Vini, en la dirección técnica.
aplauso virtual, amigos, el aplauso virtual, que se vea, que se sienta. Lleno, lleno como cada noche, lleno como cada... Vamos a escuchar, vamos a escuchar. Recordamos a las 6 de la mañana, Marianitas, por supuesto, invita a Vini Herrera mañana a las Marianitas. Saludos, Ivonne Tapia, saludos, buenas noches. Además, la voz de María Miguel, la voz de Rosy Jiménez, estará por ahí compartiendo y departiendo todos. De verdad que lo que es estar joven, de verdad, ya cuando uno era joven cargaba unos matachines también, me gustó mucho a mí, yo no iba yo a la escuela, me daban unas tranquisas bien buenas por no ir a la escuela, pero nos íbamos a los matachines, a los paseos de los matachines y aguantaba bastante. Ahora de verdad que ya respetamos a los matachines y respetamos a los muchachos que de verdad que cargan bastante. Mucho para estar con la familia, con los amigos, de la mejor manera posible, claro, en esta ocasión que ustedes nos visitan aquí en el barrio de San José, Fiestas 2023. Bueno, seguimos recordando, haciendo un poco espacio para atrásito, ¿sale? Para que mañana... Saludos, Marichu, buenas noches. Que vayan haciendo para atrás. Ahorita nos bajamos para que los vean los matachines más en vivo, más cerquita, ¿sale? No choquen las cabezas, no choquen los cuernos. Y mañana también le recordamos a las 7 de la mañana en el marco del novenario al Castísimo Patriarca, señor San José, la misa. A las 8 el desayuno, el pajolito, los invitados. La voz de Rosy Jiménez, también por una cortesía de Bill Herrera. A las 10:30 el tradicional recorrido y paseo con los matachines y la banda caleña también nos acompañan. Ahí está para los que estaban preguntando, a las 10:30. El paseo. Y por la tarde, por supuesto, tendremos la actuación aquí a las 8. Al show master, al Master Show de Juan Montiel, interpretando temas de diferentes artistas y el baile con banda caleña y tal, que tenemos mañana para cerrar la fiesta, ¿sale? Agarró de tartamudas. Mañana con banda caleña y Tati Herrera. Ah, bueno, que el palenque, para entrar al palenque es gratis esta noche. Sí, hay palenque, estaban preguntando, ¿sale? Ajá. Hay palenque, hoy hay peleas de gallos y la entrada es gratis, ¿sale? Hay show de medio tiempo también allá con los gallos. Vamos, son 7 de que ya está lista y descansada la banda caleña. Es el momento, ¿qué tal el otro?
vamos abajo para que los veamos más de cerca. Ahí está la banda, la banda, la banda, la banda. De la séptima generación. De los amigos de Cacalostepec. Saludos, Martita, buenas noches. Buenas noches, Martita. La gente bailando y disfrutando. Eso. Hola, 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 vamos por acá. Vamos a ver cómo nos acomodamos para volver a entrar ahí, porque vamos a ver si nos podemos colar por ahí. Ahí vemos a César Mora. Un poco para atrás. Vamos, echarlos para atrás, vamos, echarlos para atrás. Ayúdame, vamos a echarlos para atrás. Ayúdame, ayúdame, vamos a echarlos para atrás. Háganse para atrás, porfa, háganse. Vamos a ayudar un poquito aquí a que se hagan para atrás. Échalos para atrás, por ahí, échalos para atrás. Háganse tantito para atrás, para atrás, para atrás, muchachos. Un poquito para atrás, para atrás, para atrás. ¡Eso! ¡Y el diablito! ¡Báilale, báilale! ¡Era este chiquitín, este chiquitín! Estos chiquitines bailando, bailando los diablitos, miren, estas son las nuevas generaciones, bailando los matachines, sus diablitos. ¡Báilale, báilale, báilale! ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! Saludos cordiales desde Oaxaca, desde Oaxaca. Estamos en el barrio de San José. Si nos ayudan a compartir el video, amigos, se los agradecemos. Culturas oaxaqueñas, culturas mexicanas. El barrio de San José. Hasta Bambrook, amigo Germán, buenas noches. Saludos cordiales. Allá en Bambrook, New Jersey. Vamos a caminar de este lado. Eso, eso. La botella la vayan a pisar. La vayan a pisar. Este es uno de los diablos que más pesa, les cuento. Y de verdad que estos chavos me asombran, ¿eh? Claro, también nosotros tuvimos nuestra época también.
Pero estos diablos, esos, hay dos diablos que de verdad pesan bastante y los chavos se los bailan increíblemente. Para la familia Aguirre Gordillo, saludos. Claro que sí. Aquí en el barrio de San José. Saludos Marta, buenas noches. La monja, la monja, la monja. Eso, bailale. Ahí está. Así baila la monja voladora. A las 10:30, Martita, a las 10:30. A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta. Esto es Pinto. ¡Eso! ¡Sí, Martita! De nada, un gusto saludarla. 10:30 de la mañana. ¡Gran paseo! ¡Aire, aire! ¡Aire, aire, aire! ¡Oxígeno! ¡Oxígeno! ¡Eso! ¡Ahí va Gaby! ¡Báilale, báilale! ¡Epa, qué rico, señores! ¡Estos son los matachines! ¡Los matachines del barrio de San José! ¡Hacemos un poquito para atrás! ¡Un poquito para atrás! ¡Atrás, para atrás, para atrás, para atrás! ¡Ayuden, ayuden! Si usted es de Huajuapan, tiene que venir al barrio de San José a cargar su matachín. Que más pesa, de verdad que están pesados estos matachines, ahí están pesados. Ahí quedó con la banda caleña, por supuesto en esta... Así es como se está viviendo, amigos, saludos, así es como se está viviendo, así es como se está viviendo la fiesta de San José en el barrio, bullanguero, de los matachines. Ya le volaron un cuerno. Ya le volaron el cuerno, ya le volaron un cuerno. Ya le tumbaron un cuerno. ¿Qué quiere ese cuate? ¿Qué hace señas? Está loco. ¿Qué hace señas? No me hagan señas, vayan a hacerle señas a la más vieja de su casa. ¿Sale? Déjenme trabajar, por favor. Órale. Así es que estamos aquí con la banda caleña y estamos complaciendo. Desde el barrio de San José. Señores, la verdad que no les entiendo, pues, les entendiera yo, pues bien, ¿no? Pero sí, un poquito más para atrás, si son tan amables, son tan gentiles, para atrás, por favor. Hay muchas gradas, es mucha gente la que viene.
Es bastante gente también que viene a ver y los mañana, matachines a las bailar. A las 7 de la mañana, las mañanitas, por favor. A las 7 de la mañana, mañanitas. Un saludo para la familia Herrera. Y a Vini Herrera, que invita a las mañanitas a las 6 de la mañana con el mariachi Nuevo Amanecer, con la voz de María Miguel y la voz de Mari Jiménez temprano. Los que quieran venir a las mañanitas. ¿Este de quién es? Cafecito, cafecito, ¿este de pan, quién es? No lo había yo visto. Es nuevo. ¿Qué desayunar en su casa? Pues, es nuevo este matachín. Este no es del barrio, tal vez, pero no es de los de San José. Es nuevo este barrio, este matachín. Y a las 10:30, pues, bueno, amigos, seguimos saludándolos a cada uno de ustedes. Estamos aquí en el segundo día de matachines. Descansada. Saludos, Emily. Saludos. Y dándole con todo. ¿Vale? Y están contentos porque va ganando el América, dice. Va ganando el América y la banda canilla le va a la América. Mario, saludos, Mario. América, sí, señor. Eso, Mario. ¿Dónde andas, Mario? 3-0. Saludo, Mario. Casildo Mora. Guzmán Mora. Andan duros. Está bueno, está bueno, y gracias a Dios los chavos se están portando bien. Entonces, pues, hasta ahorita todo bien, gracias a Dios, todo bien. Los chavos no están muy tomados y pues se hasta la están pasando bien, 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 bien. Órale, güey, órale, más el ahorito, más el sabroso. Y contentos todos, vámonos a seguir hablando con las matachines. Hoy está presentándose el clon. El clon, después de más de 3 años de inactividad, se presenta el clon. ¿Sale? Órale, pues. Ándale. Felicidades allá, mis amigos. Hola, 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 hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Las chicas también bailan matachines, ¿eh? Los niños ahí muy sonrientes y complacientes. A Panchito, cómo no. Un saludo para Panchito, para Patita Mora, para la familia Mora Rodríguez. Saludos. Después del baile de los matachines, pues vayan a cenar allá con otros amigos de los puestos. Y ahí, pues de todo, ahí encuentran de todo. A ver, desfilen. Y visiten. Desfilen, desfilen aquí por la cámara para saludarlos. Mixteco. También los gallos en la calle de Vázquez hasta el fondo. Gratis los gallos, en la calle de Vázquez, al fondo, ahí busquen la arena de box San José. Este es el Diablo Mayor, este es el Diablo Viejo. ¿Qué parece, sale? Ahora pues vámonos rápidamente, banda caleña que está contenta porque su equipo de las Águilas del América va ganando el Clásico Nacional, ¿vale? Muy bien, él se le manda caleña. ¡Vámonos! La Monja Voladora, Gaby, saludos, Gaby. ¿Cómo estás? ¡Échale! Vamos a bailar, como dice. Ahí va Gaby con la Monja Voladora. Ahí va Gaby con la Monja Voladora, Huicho. Se está acomodando. Beso. Ahí anda el clon. Eso, Checo. Ahí está Gaby con la Monja Voladora. Jessica Morales, buenas noches, ¿dónde anda? Véngase para el barrio de San José, la invito a cenar. ¡Uepa! ¿Cómo dice? A la vuelta y vuelta, matachines. Estas las nuevas generaciones, las nuevas generaciones. Miren este diablito, señores.
Al caso tendrá 5 o 6 años este diablito. Otro. Este niño al caso 5 o 6 años y miren, ya está bailando matachines. Arriba y a la vuelta. Emily, sí, está padre. Mañana los van a premiar. Vayan diciendo, ayudando a elegir quién ganaría primero, segundo y tercer lugar en los matachines mejores vestidos. En cada video que hagamos, dejen su votación. Y sigue la Gaby, miren, se va con el payaso. El payaso terrorífico. Qué ganas de cargarme un matachín, pero la verdad ya no aguanto, ya. Ya se lo dejamos a los jóvenes. Los matachines del barrio de San José. Emily, Jesse, vente para acá. ¿Dónde andas? ¡Guapa, como dice! Y el diablito bailando. Chiquitito, 6, 7 años. Suena la banda, señores. Esto es Oaxaca, México. Gracias a los que nos han mandado estrellas. De verdad que de todo corazón el agradecimiento por las estrellas que nos mandan. Muchas gracias. Gracias. Mañana vamos a transmitir en vivo también. Hoy ya no pudimos porque estuvimos en las carreras. Las carreras no las pudimos transmitir porque estábamos ocupados, pero mañana el video se puso bueno. Felicidades a los ganadores. Y ahorita estamos en la noche de matachines y mañana el gran día. Mañana el gran día, 19 de marzo. Día de San José Obrero, patrono de los carpinteros, de los obreros, de los trabajadores. Ahí vemos a las chicas tomando fotos. Tómele la foto. Acérquese, vete para acá. Métase. Tome la buena foto. Saludos. ¿Cómo se la están pasando? Eso. Saludos. ¡Huepa! Con esta canción los saludo a todos los que están viendo el video. Gracias por estar en sintonía, Noé Estudio Neón. ¡Brisandi! No tengo los nombres, te los debo, no tengo los nombres. Pero mañana en el video, porfa, disculpa. Ayúdenos a compartir el video, por favor, amigos, se los agradecemos. Compartan el video, tradiciones oaxaqueñas, los matachines del barrio de San José. ¡Eso, huicho!
Arrímalo hasta allá, arrímalo. Fuerte el aplauso virtual, mi gente. Díganos, cuéntenos, ¿qué matachín le gusta más? ¿Cómo está vestido? Cuéntenos, ¿qué matachín le gusta más? A mí en lo personal, este año me ha gustado mucho la Diabla. La Diabla, ¡ey! Bájale su vestido tantito. En este año a nosotros, en lo particular, Estudio Neón, nos ha gustado mucho la Diabla. La Diabla siempre ha sido normalmente negro y rojo, pero en esta vez le han puesto un rojo y negro con flores. Así es que para mí, mi voto sería la Diabla o la Monja Voladora. Gracias. Kim, saludos, Kim Pérez, ¿cómo estás? Pásate para acá. A ver, desfilen aquí por la cámara, eso. El payaso, como siempre, un payasito. ¿Cómo estás? Hola, chato, saludos. ¿Con quién viniste? ¿Dónde está? Ahorita los saludamos. Bueno, amigos, pues sí, de verdad que un gustazo que estén en la transmisión. Un gustazo, ¿eh? Están padres. Un gustazo que estén aquí viendo la transmisión. Como siempre, no Estudio Neón, aquí andamos para todos ustedes, trayéndoles estos. Miren, este chiquitín. ¿Lo puedo tomar? Padre Levín, por supuesto. A todos ustedes, ¿cómo estás? Ven. De la ciudad. ¿Cuántos años tienes? Allá para los paracaidistas de la Volcanes. A ver, cuatro años, amigos, y ya con su matachín. ¿Cómo se llama tu matachín? ¿Cómo se llama? Ya que a los tepec no hay paracaidistas, ¿no? Ahí todos son latifundistas. Muy bien, ¿eh? Chocalas, muy bien, ¿eh? 13 años. Tranquilo. Así es, amigos, cuatro años los jovencitos, y de verdad que es un gusto que las tradiciones no se pierdan. 4 años el niño y muy padre, 4 años y bailando los matachines. Seguimos la transmisión para todos ustedes. La estamos pasando súper bien aquí con todos estos chavos bailando, gozando, pasándola súper bien en el barrio de San José. Ya viene la música. Vamos a seguir, ya viene la música. Y así bailan los matachines. 4 años el niñito, 4 años bailando su matachín desde hace un rato. A todo lo que da, 4 añitos. Así es como se van formando en lo que son las culturas populares que tenemos en nuestros estados, en nuestros pueblos. Vamos a enfocarlo un poquito. 4 años bailando su matachín. Miren cómo lo baila. Aquí tenemos otros ya más grandecitos. Vamos a ver cómo dice. Esta es la buena. Esta es la música buena, señores. En el barrio de San José 2023. Y así suena la banda. Y los matachines gozando, bailando. Esta es la música buena para bailar y gozar. Y la banda ahí arriba tocando. Son
¡Vale! ¡Uy! Blanquita Saranueva, saludos. Este es tu barrio. Aquí vemos muchos jóvenes como este que estamos viendo, el hijo de nuestro amigo Checo, el de la toalla blanca. Lo vimos desde chavito bailando los matachines. Miren, ya son unos jovencitos, año tras año, bailando los matachines, gozando y disfrutando. El baile de los matachines, señores, en el barrio de San José, en Huajuapan de León, Oaxaca, México. Para todos ustedes, desde aquí el saludo cordial para cada uno de ustedes, bailando, gozando en el barrio de San José. Dímelo, 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 dímelo. Dorita, buenas noches. Saludos, Dorita, buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Estás bien? Bueno, amigos, nos estamos despidiendo del video. Mañana a las 10:30 de la mañana sale el paseo. Vamos a tratar de transmitirlo todo en vivo. Mañana, esto, ahí estaba Sandra. Mañana, mañana desde las 10:30 de la mañana vamos a tratar de grabar el... ¿Cómo estás? Aquí vemos a la reina, espérenme. La reina de las fiestas patronales de San José, ¿cómo estás? ¿Bien, bien? ¿Ya te cargaste un matachín? Ella es la reina de las fiestas de San José 2023. ¡La vuelta, la vuelta, la vuelta! Caballeros,
bailando, gozando, disfrutando aquí en el barrio de San José. Mañana a partir de las 10:30 de la mañana nos vemos, porque vamos a grabar en vivo, vamos a tratar de grabar todo el paseo. Como de vigilancia que lo saca para atrás, pero la verdad no sé dónde andan. Están muy verdes todavía. Pero échenlos para atrás, si es posible. ¿Vale? Háganse para atrás, háganse para atrás. Váyanse un poquito para arriba. Háganse para atrás. Para que puedan ver. ¡Ese Fito tiene aguante! Un poquito para atrás, ¿sale? ¡Ese Fito! ¡En acción! ¡Mírenlo, mírenlo, mírenlo! ¡Tiene aguante! No, yo ya no, yo no aguantaría. ¡Saludos para la familia Lara Rojas! Desde Los Ángeles le manda saludos a Laurita. Báilale, 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 báilale. Ahora el clon. Abajo, abajo. Cadera, cadera. Para atrás. Así, así. Estamos asombrados de nuestro amigo Fito. Tiene buen aguante. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! ¡Saludos, Santi! ¡Buenas noches! ¡Opa! ¡Ah! ¡Medio metro! ¡Qué bárbaro! ¡Ya te vimos! Voy a saludar a mi amigo Chato, está conmigo, un jovencito. A domicilio, vaya, que les ha de estar doliendo, pero hasta el nabo. ¡Qué bárbaro, tercero! Saludito, vaya. Vale, pues, ni modo, así pasa a veces, ¿no? ¿Qué es lo que lo hago? Amigo Guillermo, hasta Puerto Rico te saludo. ¿Cómo estás? Buenas noches. En el copete. Hasta Puerto de Veracruz, perdón. Amigo Guillermo. Sale, medio claro metro que sea. La niña del teléfono que se lo complacen, dice. ¿Sale? Claro que dice que sí, la banda dice que sí, porque está de buena la banda Calella, porque va ganando la América, y allá está Canastepec, Colombia, y una barata, y le van todos en América. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo está Checo? ¡Saludos, Checo! No te he visto bailar el matachín.
Es que ya uno más suave, ¿no? Ya uno ya. Qué gusto saludarlas. ¿Cómo se la están pasando? ¿Verdad? Ah, bueno, muy bien, qué bien. Pero ¿cómo se la están pasando? Cuéntenme. ¿A todo dar? Sí, sí, la vi, creo que sí la vi que se cargó uno. Pero a ti no te he visto, tienes que cargarte uno. Órale, sale. Saludos, saludos. Gaby, no manches, Gaby, estoy asombrado qué aguante tienes, ¿eh? De verdad que sí. Miren, amigo, les voy a mostrar a mi amiga Gaby. No ha parado, ¿eh? No ha parado de bailar matachines, de verdad que una chirunda 100%. Felicidades, Gaby, felicidades. No, es que de verdad, en serio. Claro, no sabemos que la juventud, pues la edad nos va ganando un poquito. Pero de verdad que no manches, bailar un matachín y una canción de estas, ustedes se dan cuenta, cambian dos y tres veces porque no es fácil, no es fácil. Ahora, cuando nosotros éramos jóvenes, pues también bailábamos y bailábamos bastante. Nos aventábamos todo un popurrí completo, pero tiene tiempo que ya no tenemos ese aguante. Entonces, pues, a mi compita medio metro con la niña del teléfono. Vámonos, la niña del teléfono para todos ustedes. Medio metro. Órale, vámonos. ¡Opa! Esta es una chilenita más suavezona. Hasta que le entre la tambora, esto agarra más ritmo. ¡Báilale pues, chino! ¡Báilale, báilale! ¡Qué padre, señores! Barrio de San José, Guajuapan de León, Oaxaca, México. ¡Eso! Esta es la canción de mi amigo, el único guerrero. ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Va abajo, va abajo, va abajo, va abajo, va abajo, 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 hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo! ¡Esto! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Sí, Laurita, esa canción está bonita! Aunque en realidad, en el mixteco original, pues no mucho las cantáramos, no mucho las cantáramos.
Unos muchachitos en un pueblo me la tradujeron y no es en realidad como se canta exactamente, como la está grabada. Es un poquito más allá, va un poquito más allá. Pero bueno, está bonito el ritmo, está bonito el ritmo. Lo bailamos, lo cantamos y seguimos aquí en el barrio de San José. Y bueno amigos, nos estamos despidiendo. Ya nos estamos despidiendo. Vamos a darle una vuelta para que vean la gente, para que vean a todas las personas que están aquí en el barrio de San José disfrutando del paseo, del baile de los matachines. Buenas noches. Estas son las personas que están disfrutando, disfrutando del baile de los matachines esta noche, 18 de marzo del 2023. Mañana, a partir de las 10:30 a.m. Saludos, buenas noches. Mañana a partir de las 10:30 p.m. Mañana a partir de las 10:30 a.m, perdón. Mañana a partir de las 10:30 a.m, el paseo. Las personas disfrutando de este baile de los matachines aquí en el barrio de San José. Saludos para mi amigo Julio. Disfrutando de los matachines. Buenas noches. Hola. Bastante gente. La gente no ha dejado de estar aquí. Buenas noches. No ha dejado de estar aquí en el barrio desde temprano disfrutando del baile de los matachines. Saludos muchachos. ¿Cómo estamos? Saludos para la banda. Saludos para la banda. Eso. Ahí están los videos para el de Cumaya. ¿Cómo estás? Hola. Bailando el payasito. Las nuevas generaciones bailando los matachines. Estas son las nuevas generaciones del barrio, de San José. Miren qué bonito su payasito. Bueno amigos, nos estamos así despidiendo ya. Vamos a despedirnos ya del video. Nos vemos mañana a partir de las 10:30 p.m. Mañana a partir de las 10:30 p.m. Este es nuestro barrio querido, el barrio de San José. Y bueno amigos, nos vamos a despedir. Nos vemos mañana a partir de las 10:30 a.m. para el paseo. Nos vemos, que se la pasen bien. Bye.
pasen muy buenas noches. Nos vemos en el próximo video. Vamos a dar una vuelta por acá. Vamos a dar otra vueltecita de este lado y ya nos empezamos a ir porque tenemos algunas cositas que hacer y esperamos de verdad que se la hayan pasado bien. Así es que nos estamos despidiendo. Vamos a hacer una toma de este lado. Vamos a hacer la toma de este lado porque ya nos estamos despidiendo.